pega nos tiene a todas con babero por tanto chiquillo buen mozo que se anda paseando por las dependencias del encierro. Y claro, con su infinito encanto, los guapos participantes no nos ayudan mucho a bajar de las nubes. Pero ¿no será que tanto músculo al aire y el temperado ambiente que se vive en el programa nos hace subestimar un poco la belleza masculina? Esta terrible interrogante partí en busca de ayuda de ciertas expertas en el tema, quienes han estado face to face con estos guapetones, y les pregunté, ¿son realmente tan minazos los varones del reality? Sí. Es evidente, no, sí están bastante buenos los chiquillos, se ven saludables, están simpáticos, no, están bien. Sí, claro que sí. Bueno, de partida la mayoría de ellos se dedica al modelaje, así que están preocupados de su físico y efectivamente todo este grupo que es como el internacional en términos genéticos está como bien dotado. Hay unos que son más mujeres que yo, o sea, son hombres pero se arreglan más que yo, entonces, o sea, con eso no tendría tanto sex appeal. Es que no es ninguno de mi gusto. A mí me gustan gorditos, a mí me gustan morenos y no hay ninguno gordito moreno. Son todos modelos de pasarela. Y es que claro, convengamos en que no son Brad Pitt en Troya ni DiCaprio en Titanic, pero de que tienen lo suyo, pucha que lo tienen. Y es que estos chiquillos no solo tienen buena pinta, sino que además cada uno tiene su propia gracia, más allá de su anatomía. Una que pasa metida en los concursos más hot del reality es Eugenia Lemos, quien tiene clarito los dotes de cada uno de los participantes. Las chiquillas mueren por Pascual. Pascual es demasiado regio, se los digo, yo que lo vi en persona. Sus tatuajes tienen mucha onda. Es muy simpático. Creo que eso es lo lindo de él, es súper sencillo. Después está Mariano también, que tiene un cuerpo increíble. El chiqui tiene su encanto, su humor. El huayquipán, a pesar de que a veces es medio pesado, conmigo es súper amoroso, entonces igual yo también le encuentro su lado tierno. El tatón es bueno para conversa. Joaquín, súper chistoso, con su humor, que hace reír a las chiquillas, siempre con una sonrisa, y súper mino igual, porque es súper marcado su cuerpo. Luis también tiene un cuerpo muy tonificado. ¿Quién más me falta? Tony, bueno, Marco, que ya los conocíamos, pero refiriéndonos más que nada a los chicos nuevos, muy buen material, chiquilla. Que con todas las virtudes que poseen estos chiquillos es casi imposible no tener un favorito, ya sea por su simpatía, su sentido del humor o simplemente por el tremendo cuerpazo que se gaste. A mí me encanta Pascual. Pascual, para mí, el Pascual el más encachado, además que es súper tierno, es simpático, amoroso. Y después Joaquín. Joaquín es gigante, hace unos músculos, no, muy, muy, muy bonito. El español se las trae. Pascual. El tema de los tatuajes es como, sí, es como más, como que llamaría más la atención, yo creo. Yo soy muy de hacer chiste y todo, entonces seguramente me hubiese quedado, y me gusta la conversa, así que cualquiera de los chiquillos que tiene humor y que me haga reír me hubiese gustado, pero también me hubiese quedado horas hablando con el tatón. Entonces Oscar podría ser el más guapo, pero sin duda la otra gama es la más buena moza de todas. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? ¿Son realmente tan espectaculares los guachones de Volverías con tu ex? ¿O es que tanto cuerpazo nos quita objetividad ante la real hermosura masculina?